Hola, soy yo otra vez. En esta ocasión os querría explicar cómo podemos proteger nuestra red Wi-Fi contra los intentos de conexión por parte de atacantes o simplemente personas que quieren aprovecharse quieren gastar nuestra Wi-Fi y no quieren pagar por ella. Como vemos, si nosotros buscamos aquí en internet hackear Wi-Fi, hackear Wi-Fi, nos van a aparecer un montón de vídeos en el que explica cómo hacerlo. Hay varias aplicaciones para conseguir clave Wi-Fi web, etcétera, VPA, etcétera, etcétera. Bien, además, estas aplicaciones, estos vídeos, algunos de ellos nos proponen aplicaciones, o mejor dicho, herramientas para poder llevar a cabo este hackeo. Por tanto, como sabemos, hay dos tipos de encriptación, web y VPA. Sabemos que la web es la más sencilla de desencriptar y la VPA lo sería un poco más, y aún más la VPA 2. Pero igualmente sería posible desencriptarlas con tiempo y paciencia. Por lo tanto, al final, la única manera segura de proteger nuestra Wi-Fi es permitiendo solamente conectar a los equipos que nosotros conozcamos, a los equipos de nuestra casa. ¿Cómo podemos hacer esto? Si nos vamos aquí y entramos en nuestro router, yo voy a entrar en el mío. Si recuerdo la contraseña, claro. Bien, ya estoy dentro. En algún lugar vosotros debéis tener una configuración de la Wi-Fi. Dentro de la configuración de la Wi-Fi debe haber en algún sitio algo llamado control de accesos. Si activáis el control de accesos, y a continuación introducís aquí las direcciones de MAC a las que queréis permitir el acceso, solamente esos equipos con esas MACs en su tarjeta podrán acceder a vuestra Wi-Fi. Tenéis dos opciones, o permitir el acceso a esas MACs o denegarles especialmente el acceso a esas MACs. Es posible que en algún momento lleguéis a detectar algún intruso, lleguéis a poder ver su MAC y entonces podréis introducirlo aquí y denegar el acceso a esta persona. Pero no lo más en lo que yo ahora lo utilizaría sería para permitir el acceso. ¿Cómo podemos saber la MAC de nuestro equipo? Por ejemplo, nuestro portátil que tenemos. Vamos a ver cómo lo podemos saber. Aquí hemos abierto un command prompt. Aquí os lo enseño. Y pongo ipconfig. Como vemos, aquí. Perdón, este no es el comando correcto. Hemos de poner ipconfig barra all. Bien. Como vemos, esta es esta sería nuestra IP de nuestra conexión. Yo estoy conectado por cable. Y este número de aquí, este de aquí sería la MAC. Deberíamos introducir ese número aquí para solamente permitir a esta MAC conectarse a la Wi-Fi de nuestra casa. Cualquier otro equipo que intentase conectarse con otra MAC diferente no podría hacerlo, aunque supiera la contraseña de la Wi-Fi. A partir de ahora, si decidéis implementar esta solución para proteger vuestra Wi-Fi, tened en cuenta que cuando invitéis a un amigo o cualquier persona que venga y quiera hacer uso de vuestra Wi-Fi, no solamente le tendréis que dar la contraseña, además le tendréis que añadir aquí, a la tabla de direcciones MAC. Bueno, espero que os haya gustado este consejo y si es así, os agradecería que deis ese me gusta y espero veros.
de nuevo en alguno de mis videotutoriales. Gracias y saludos, que os vaya bien.